Bueno, Rafa hoy, gracias Bea, está haciendo una actividad al aire libre, lo que pasa que como se va a refrescar un poquito, pues no importa, porque ahora estará pasando calor con el casco, con el arnés, hay que preparar. Oye, te veo muy, muy suelto, ¿eh? Te veo muy preparado, Rafa. Estoy sudando la gota fría ahora mismo. 18 ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tú tienes miedo? Te voy a decir la verdad. Dímelo, sí, dímelo. Miedo. Bueno, por todos los compañeros, pero lo estás haciendo con todas las medidas de seguridad, ¿eh? Hay que recalcarlo, esto no puede ser, esto hay que hacerlo bien, con expertos y con todas las medidas de seguridad. Y además Juan me está protegiendo, en ningún momento va a pasar nada, si hubiese algún problema con mi cuerda, él está sujeto con un arnés, me está sujetando, así que vamos a empezar este descenso en rappel, una actividad que se puede hacer en Córdoba, porque aquí no tenemos playa, ¿ya puedo Juan? A ver, ay, ay, ay. Sigo bajando. ¡Ay, ay, ay, qué miedo! ¡Ay, ay, mamá, ay! Mamá, tú no te preocupes, ¿eh? ¿Todavía no? Yo te lo digo. A ver. Yo te lo digo. Ay, qué, ostras. ¿Es la primera vez, Rafa? Es una de las primeras veces. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¡ay, va! ¡Ay, mi Rafa! Ahí estamos. Venga. Hay que dejarse descender poco a poco, ¿no? Es el rappel, que consiste en una técnica de descendimiento vertical. Nosotros, como te digo, te están superamos animando. La ola de calor que llega hoy. Lo hacemos así de chulos. Lo hacemos con el río Guadalquivir como protagonista en este puente que se llama el Puente de los Remedios. A mí no me ha quedado más remedio que tirarme, Ana. Aquí estamos. ¿Qué tal lo estoy haciendo? ¿Bien? ¿Bien? Yo creo bueno, que sí. Bueno, una actividad que yo creo que le recomiendo a todo el mundo. ¿Tú la has hecho alguna vez, Ana? Yo no. No he tenido oportunidad, ¿no? Pero vamos, me encantaría, ¿eh? Venga, que ya queda poco. Ahora mismo es muy fácil, ¿eh? Luego tú me lo explicas lo que hay que hacer. Y niños. Pero ya te digo que necesita la autorización de los padres. Yo estoy con un sistema de nudos, me está sujetando por aquí y yo Oye, creo que por aquí... lo que llevas en los pies supongo que tendrá una... será un material que se agarrará bien a la piedra, ¿no? Exactamente, estoy con unas botas especializadas para la dificultad. ¡Ay, ay, ay! El equilibrio. Bajo un poquito aquí, ¿no? Aquí ya. Bueno, aquí, Ana, voy a dejar un segundo el auricular. Claro, porque para, por si caes en el agua, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es caer en la canoa, ¿no? A ver. Voy a intentar, a ver. ¿A dónde caigo? Mira. ¿Sujetas ahí? Mira él, qué bien preparadito lo tiene. Oye, ¿qué hace esa cesta ahí colgada? Ana. Y mira, ¿para qué era? Ahora mismo, voy a dejar de escucharte. Un ratito. Todo pinganillo, el micrófono, todo para la cestita. Tenemos controlado esto ya. Ya está todo por aquí listo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ahora! La chica que no me oye, que está en la canoa, agárrame bien a Rafa. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué chapuzón! ¡Qué chapuzón! ¡Muy bien! ¡Agárrate, agárrate, Rafa! Rafa ya no me oye, ni le oímos a él, pero nada. ¡Agárrate, Rafa! Ahí lo tenemos. Y no me digan que no es divertido. Del río Guadalquivir. Como aquí no tenemos mar, no pasa nada. En Córdoba nos refrescamos de las altas temperaturas. Así de bien, con el río, que por cierto, ¿ves que está verde? Pues no, no te preocupes, que no está sucio ni mucho menos. No. Me contaba antes Marimar que está sucio precisamente por el fondo. 3 metros de profundidad aproximadamente. Voy a ver si soy capaz de subirme a la canoa. ¿Me ayudáis, no? A ver. Bueno, Rafa, no me digas que no es divertido ser reportero en este programa, ¿eh? ¿Eh? No me lo digas. Yo sé que tú lo has pasado bien. Ahora me dice, no, he pasado un mal rato tremendo. Nah. Nah, nah, nah. ¿Cómo ha ido? Ha ido bien. ¿Y para ti qué tal? ¿Cómo has vivido bien, tú ¿no? la experiencia? Sí, ¿no? Más o menos sí. Bien. Sí, sí, muy bien, bueno, muy bien. Rafa, eres un campeón. El mar. Reto conseguido, sí, ¿no? Ténete aventuras que hoy nos ha permitido hacer rappel desde el puente y sobre todo canoa para el verano, cómo refrescarnos aquí en Córdoba, que por cierto, ola de calor hoy a partir de las 2 de la tarde hasta las 8, superaremos los 40 grados. ¿Qué actividades proponéis vosotros? Agüita, agüita y agüita. Aquí la suerte que tenemos el río todo el año navegable, como estabas diciendo tú, está muy muy limpio, esta sensación del color que a veces la gente desconoce, ¿no? Los colores del río, que si lo ve oscuro, el río está súper limpio, mira.
¿El río? Transparente, el agua. El agua transparente. El río refleja realmente el fondo del color, el color del fondo. Aquí es una zona de limo, entonces tiene este color. Un poquito más arriba en Montoro tiene la arenisca que es roja, se ve el río rojo. En el embalse se ve turquesa. En cada momento el río tiene un color diferente dependiendo de lo que tenga. Y además el agua que está buena de temperatura. Yo me he tirado sin nada de frío. ¿A cuánto puede estar aproximadamente? El agua está buenísima, puede estar ahora mismo a unos 15 grados. Realmente tú, el hecho de llevar neopreno no es para quitarte el frío, es por una medida de seguridad. Al caer al agua, o bien llevas un chaleco salvavidas o bien llevas un neopreno que tenga flotabilidad. Esta actividad que acabamos de hacer la pueden hacer los mayores, pero también los niños, ¿no? Esta actividad es apta para cualquier persona porque todo está planteado a nivel turístico. Utilizamos los medios adecuados, utilizamos el material adecuado y está todo muy controladito. Ya lo has visto, tú eres casi novatillo y lo has hecho fenomenal, ¿no? Esto sobre todo lo hacemos mucho en las despedidas de soltero. ¿En la despedida de soltero? Tiene que ser esto, vamos, divertido, ¿no? Lo siguiente. Claro, es una manera diferente de embarcar. Normalmente todos los amigos o las amigas van embarcando en la canoa directamente, caen de la cuerda a la canoa y al novio o a la novia deciden los amigos. Ya te puedes imaginar cuál es la decisión en el 99% de los casos. Ana, ¿qué te parece? ¿Te atreves tú o no te atreves un día? Nos cambiamos pues y yo me voy un día ahí de canoa. Claro, ahora tú te quedas ahí tan fresquito en el río y los demás a pasar calor. Anda, anda, anda. Vamos a dar una vueltecita por el río, ¿no? Ay. Y así seguimos refrescándonos. Ahí te dejo, Rafa, pásalo bien. Vale, claro que sí, Ana, que te lo mereces. Ana, un besito. Adiós, adiós. Pero lo voy a hacer tirándome directamente. Venga. Sí. ¿Te vas a despedir tirándote? Venga. ¡Hala! Una propuesta que les hacemos en la mañana con Ana, en convivencia con la naturaleza, divertida, estupenda, en nuestro río Guadalquivir.